¿Qué tal? Soy Cris Bolívar. Estamos en la Masterclass de Acompañar al Ser, la potencia del Coaching Esencial y del Enneagrama Esencial. Así que me presento. Yo hace unos 30 años que acompaño procesos de transformación personal, organizacional y social. Soy Master Coach, creadora del Coaching Esencial, de la esencialidad y del Enneagrama Esencial y soy profesional acreditada en Eneagrama, filósofa psicóloga estudiosa de distintas tra tradiciones eh, milenarias como sufismo cábala budismo que de alguna forma integro también ¿no? en todo lo que vamos a contar hoy y bueno autora de distintos libros y etcétera bien como decíamos bienvenidos con vuestro ser en completitud, que es de lo que vamos a hablar en esta masterclass de hoy. Así que la primera pregunta es, ¿quién soy? Supongo que muchas veces os lo habréis planteado o quizá ninguna, no lo sé. Así que este es el momento para pararse un momento y pensar en quién es este ser que soy, eh, soy con quien estoy identificado o hay algo más ahí os dejo unos segundos de reflexión. Bien, yo diría que somos lo que somos, ¿eh? más allá de lo que hayamos contestado, somos seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. Esto al ego no le gusta mucho oírlo, sí, y es quizá uno de los problemas que tenemos y que nos llevan a la desconexión fundamental en la que vivimos, es decir. La gran paradoja del ser humano es que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos que nos impide precisamente ser felices. Y de ello vamos a hablar en esta masterclass. ¿Cuál es el precio de esta desconexión con el ser esencial? ¿Y cuál es el poder de conectar otra vez con la vulnerabilidad, eso que tanto nos asusta? Bien. Hay un dolor inicial, una herida, esta vulnerabilidad, esta sensación de carencia en el ser, de agujero, de falta de, que genera miedo. ¿sí? Estamos en pleno sistema límbico y eh, la intención es protegernos y evitar eso que genera dolor y poder ir a espacios de placer. Este miedo es lo que provoca precisamente la desconexión con el ser esencial y con la vulnerabilidad y construye el ego como imagen en la sensación de un aparente control y poder, pero esto curiosamente lleva al sufrimiento. Esta desconexión con el ser en completitud es lo que nos lleva al sufrimiento y se necesita, diríamos, de coraje en primer lugar, no, pero especialmente desde el amor para poder, en confianza plena y en compasión, volver a hacer el proceso de reconexión. A través de sanar la herida en primer lugar, que facilitará que ya no aparezca este miedo y este dolor, y por lo tanto no nos hará falta eh, la estructura de protección que es el ego, y eso permite reconectar poco a poco con el ser esencial, con la sabiduría interior y por lo tanto con la plenitud, nuestro sentido y el talento. Ese es el viaje que proponemos, es el viaje que acompañamos. En eh, nuestra mirada esencial, ¿no? a través de lo que contaremos ahora, algo de neagrama esencial, algo de coaching esencial para poderlo facilitar. En cualquier caso, no importa lo mucho, ¿eh? como dice esta frase, no importa lo mucho que sientas que te ha dañado la vida, no encierres tu sensibilidad, solo aprende a cuidar de tu niño interior y ámate. Transforma tu dolor en plenitud de ser. Este es el viaje, ¿sí? Un viaje donde dejar de pelearnos con nuestra condición de humano, ¿sí? Rendirnos y transformar esta fragilidad en grandeza. Porque la vulnerabilidad es un don, es parte de nuestra naturaleza humana y animal, es lo que nos permite ser desde el amor y la compasión y nos abre a la grandeza y a la belleza de la vida. Por lo tanto, cuando vamos desconectándonos de esta parte de sensibilidad es cuando llegamos a estos espacios de sufrimiento, porque no podemos ser humanos. ¿sí? ¿Qué sería en realidad ser humano? Ser humano tiene que ver con volver a este espacio interior amoroso, compasivo y despierto donde accionar decisiones sabias a partir de la libertad para ser. Esta libertad para ser la perdemos en la medida en que nos vamos desconectando de este ser esencial, en la medida en que quedamos limitados por espacios de ego donde solo tenemos acceso, solo nos permitimos ser de formas muy concretas y poniendo en sombra, renegando de nosotros mismos otras muchas posibilidades que necesitamos ser. Y este es un viaje que necesitamos hacer sin atajos, ¿sí? Porque todos los atajos llevan al ego. La tendencia, sobre todo en el mundo occidental, es a buscar atajos, es a buscar pastillas, es a buscar recetas mágicas, ¿sí? Donde a mí no me cueste hacer el viaje, donde lo pueda hacer sin tener que comprometerme, sin responsabilidad, sin implicarme conmigo, porque todavía está este miedo, ¿sí? Al dolor. Sin embargo, este dolor es un dolor que desde el amor se puede trascender ¿sí? el eneagrama recordemos que no se trata de caricaturas sí sino de poder desidentificarnos para volver a, a reconectar con el ser esencial por lo tanto no se trata de que tú eres el uno yo soy el dos tú eres el tres sino precisamente de darnos cuenta de que una cosa es nuestro ego con el que nos identificamos pero sobre todo somos este ser esencial al que es necesario volver para poder vivir en plenitud. De forma que diríamos que el eneagrama es un símbolo exotérico, es un mandala dinámico que ilumina nuestro propio viaje perpetuo hacia la completitud y la armonización. Nos señala dónde mirar en nosotros para desvelar verdad, ¿sí? nos revela el ser. Es una sabiduría milenaria que nos ayuda a hacer este proceso donde. Eh, poder ver mejor quiénes somos. ¿sí? Esta es la idea eh, y por qué nos puede ser útil, como hay muchísimas otras herramientas, ¿no? el enneagrama, por lo menos desde la mirada esencial. Porque la, el enneagrama esencial es la aplicación de los principios de la esencialidad al enneagrama, ¿sí? que pone foco, ¿eh? en nuestro caso ponemos foco en esta sabiduría. Es un enfoque filosófico, psicoespiritual que nos, nos ayuda a hacer este viaje alquímico hacia eh, la unidad del ser. Es decir, desde las heridas y egotipos, ¿sí? a los eneatipos o ideas santas. Nos ayuda a esta comprensión, a esta transformación personal, organizacional y social, a este desarrollo de la espiritualidad, de la conciencia y, como decía, de la sabiduría. Por eso nos interesa especialmente el eneagrama como... Herramienta o como modelo, como sistema o como símbolo ¿sí? de este viaje hacia la, la esencialidad. El eneagrama no solamente es el eneagrama psicológico, que es más conocido ¿no? con los distintos números y etiquetas, ¿eh? sino que también hay toda una comprensión del ser a partir del símbolo. ¿eh? En el eneagrama en sufí tenemos el círculo el triángulo y la éxada, los tres grandes símbolos, diríamos así, del enneagrama, que se corresponden con tres grandes leyes. La ley del uno, que es el círculo, el principio de aceptación eh, unificante, donde nos muestra esta completitud del ser y cómo nos hemos descentrado cuando estamos en el círculo, de ahí que en el enneagrama psicológico se pongan los numeritos ¿no? en el círculo y la vuelta al centramiento en el centro del círculo que tendría que ver con este ser esencial. La ley del 3 nos habla eh, del principio armonizante o de la sabiduría, la ley de la creación, donde a partir de la polaridad en, el, en, la, en la base ¿no? del triángulo podemos movernos hacia un polo evolutivo donde incrementamos conciencia, donde hay un, un proceso que nos lleva desde un nivel de conciencia superior a deshacer esta dualidad, pero también podemos ir al polo involutivo, ¿no? invirtiendo el triángulo y entrar en zona de confort. Y todo esto sucede en la medida en que pasamos por proceso, y ahí nos habla la ley del 7, es la, la ley de proceso, que nos indica como el proceso siempre está en movimiento, tiene distintas etapas, no podemos saltarlas, ¿eh? no hay atajos, pero hay, es un movimiento donde no siempre hay continuidad y es una línea ¿no? recta, sino que hay ir para adelante, para atrás, hay momentos de bloqueo y especialmente dos grandes momentos con los que a través de la ley del 3 podemos pasar a la siguiente fase ¿no? eh, o podemos ir al polo evolutivo y volver a quedar ¿no? bajo el dominio otra vez de nuestro ego en zona de confort. La idea es cómo trascender al ego, cómo tener este ego que se convierta en un talento a nuestra disposición en lugar de que estemos identificados con él y creamos que somos nuestro ego empequeñeciéndonos, ¿sí? estando o funcionando desde el automático. Y esto es un proceso de estulto a sabio que dirían los antiguos griegos, ¿no? El ignorante que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, el estulto, al sabio que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Y este es un viaje eh, desde el Enneagrama Sufi que se describe en siete niveles: un primer nivel donde prácticamente estoy fuera del ser, estoy hasta fuera del círculo, no totalmente orientado a lo externo, a otra siguiente, eh, otro siguiente nivel que sería cuando yo estoy conectado con mi eneatipo identificado con él pero ya quizá dándome cuenta eh, de que hay más, eh, más que eso eh, estoy más en conexión con la ley del uno y eso me lleva a darme cuenta de que puedo crecer eh, esto me inspira para ir a un nivel hacia el para moverme hacia el ser y esto me va Diríamos ayudando a entrar en serenidad, me ayuda a entrar en serenidad donde esté, estoy más en contacto. ¿Podéis cerrar los micros, por favor? Donde estar más en contacto con mi maestro interior y esto me lleva a un estado de más contentamiento, más cercano a la no dualidad. Lo que hace que vaya entrando en un espacio de agradecimiento donde el que ama y el amado se unen, y eso definitivamente es lo que me ayuda a salir de la dualidad para darme cuenta de que soy un ser perfecto. Y esto es un viaje en espiral, ¿sí? De distintas capas durante toda la vida por las que voy avanzando. Es decir, paso por un viaje, como decíamos, de estulto a sabio, y la clave está que. No solamente es desde el autoconocimiento de mi identidad, saliendo de la identificación o falsa identidad, sino que es un viaje que tengo que hacer, como dirían también ¿no? los antiguos griegos, de la mano del cuidado de sí, de la mano, de la mano del amor. Y eso implica en reconexión con la vulnerabilidad. ¿sí? Eso implica sanar la herida. Si sanamos la herida, podremos ir conociéndonos viendo qué hay más allá de este pequeño ser con el que me he identificado y que es mi ego, que protege mi herida, ¿por porque ya no me hará tanta falta, ¿sí? ya no necesitaré esta estructura de protección y por lo tanto poco a poco haré este viaje con más facilidad. Es decir, somos en esencia un ser vulnerable, como decíamos al principio, que en contacto con las dificultades del mundo genera esta herida que puede ser de muerte, de vida o de amor, de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima. Ese miedo me lleva a la creación de mi ego, mi personalidad, mi falsa identidad, que me genera exigencia, confusión, estrés. Y eso, la forma de poderlo trascender es a través de la confianza y del amar. Cuando hago este viaje desde ahí, puedo volver a reconectar con la esencia y entro en espacios de autenticidad, de sabiduría donde mi ego se convierte en mi talento y desde ahí puedo estar en la realidad, en el mundo, con sus dificultades, desde otro sitio. Un sitio donde estoy más desde el fluir, desde la paz, desde la plenitud, desde el sentido y donde se dan resultados extraordinarios, es decir, resultados que de otra manera no hubieran sido posibles. Desde mi ego no podría tocar bien esas partituras donde solamente estaba utilizando dos instrumentos. Y a duras penas podía leer bien las partituras porque tenía el filtro de mi ego, ¿no? este filtro de color que hace que no pueda percibir la realidad tal cual es. Bien, por lo tanto, os dejo aquí un pequeño ejercicio, ¿no? la distinción entre protegerse y cuidarse. Es decir, os dejo este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es protegerse? ¿Qué es cuidarse? ¿De qué me protejo? ¿Quién en mí me protege o cómo lo hace? ¿sí? ¿Qué tendría que cuidar? ¿Quién en mí me cuida y cómo lo hace? Tomaos vuestro tiempo con calma, acepto una captura de pantalla ¿sí? y reflexionad sobre ello y veréis que hay cosas muy interesantes que nos ayudan a hacer este viaje, no solamente para protegernos desde nuestro ego, sino para cuidarnos ¿sí? y sanar nuestra herida porque trascender al ego tiene que ver con atravesarlo desde el amor. ¿Para qué? Decíamos para sanar la herida. Hay tres grandes tipos de herida, todos tenemos una, ¿sí? es esa sensación de carencia, de hueco en el ser, que intento evitar como sea, que si yo observo mi vida, en los momentos de máximo estrés, de dolor, noto, ¿eh? puedo percibir qué está pasando ahí, a qué le tengo miedo, cuál es este vacío existencial, pero también puedo ver a lo largo de mi vida un patrón. ¿sí? Si observo el patrón, podré ver a qué reacciono, para qué reacciono así, qué intento evitar, ¿sí? qué autoimagen intento sostener de mí. Las tres grandes heridas son la de muerte o de autoafirmación, donde mi sensación es de falta de poder, de influencia, de vida o autoconfianza, donde está en relación con la desconexión que tengo de mi mente, de mi poder para orientarme en la vida y por lo tanto desconfío de mis posibilidades, de mis recursos para poderme orientar en la vida, en el mundo y manejar los problemas y las dificultades. Y en el centro de corazón, la herida de amor o de autoestima, donde lo que se pone en juego es mi valor personal mi dignidad para ser amada y, por lo tanto, está en juego las relaciones, los vínculos, ¿sí? Bien, de estas tres heridas hay mucho que explicar, ¿sí? Podemos hablar más en el próximo eh, taller o en otros espacios, pero, en definitiva, darnos cuenta de que cada uno tiene una herida, es difícil de ver, está muchas veces muy, muy tapada, ¿eh? muy tapada, hay muchas capas, pero si lo observamos ¿eh? y nos damos cuenta de este proceso, de este eh, cómo he ido respondiendo a lo largo de mi vida, todos tenemos una herida. Hablar de ellas requiere de más espacio, sí. Pero en otros, en el taller eh, próximo o en otros, eh, si vais por ejemplo al programa de radio La Mirada Esencial, en nuestra web essentialinstitute.org en recursos, radio, hay, encontraréis un programa para cada una de las heridas. ¿sí? Aquí podéis profundizar también un poco más en todo esto. En cualquier caso, si ahora desplegamos en Eneagrama, veríamos que en Eneagrama hay tres centros: hay tres centros donde hay las tres eh, heridas, los, las tres grandes desconexiones, y cómo a partir de aquí. Los egos intentan proteger esta herida con sus estrategias y eh, ahí se van desplegando ¿no? los distintos eneatipos o, en este caso, egotipos ¿no? que intentarán, como decíamos, cubrir con una determinada autoimagen esta sensación de falta de hueco en el ser. Bien, la idea es poder sanar la herida, como decíamos, para hacer este viaje hacia el ser esencial tomando conciencia de cuál es mi ego, cuál es mi herida. Os dejo también aquí este ejercicio para que tranquilamente eh, podáis hacerlo cuando tengáis eh, el espacio y el tiempo. Bien, sigo adelante. Pues justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. ¿sí? Esto es la resiliencia, la metamorfosis. El viaje tiene posibilidades. ¿sí? Podemos sanar la herida y podemos... Reconectarnos con nuestro potencial. Pero como dice la mariposa, después de hacer coaching, sí, cuando mira el carnet, el policía dice, dice esto fue antes de hacer coaching. ¿Eh? Bueno, una pequeña referencia y alusión a acompañar este viaje hacia la metamorfosis con herramientas que de verdad nos ayuden a transformarnos. Y, y el coaching a veces también es muy superficial, ¿eh? a veces hay coaching muy competencial que no es el que aquí nos valdría aquí estamos hablando de un viaje de reconexión con el ser por ejemplo coaching esencial sí o alguna otra línea que realmente trabaje con este viaje de profundidad para que podamos ser eso que ya somos pero que no estamos siendo sí es decir por ejemplo en el coaching esencial como eh, facilitador de todo esto nos centramos en esta en este liberar sabiduría sí en, en cómo poder facilitar una meta visión más clara de nosotros, ¿eh? una mirada distinta, con más perspectiva, con más claridad, con más verdad, para poder hacer este viaje. Y para ello, en nuestro modelo de coaching esencial, partimos de este ser coach, ¿eh? para que el coach pueda acompañar bien desde la propia sabiduría, desde la conexión con la intuición y sus conocimientos, pero sobre todo con su ser esencial, de forma que genere confianza, hipótesis, preguntas potentes que ayuden a provocar desaprendizaje para generar un nuevo aprendizaje, expansión de la conciencia y conseguir finalmente un ser con más sentido, más sabio, más armónico, una transformación esencial que nos lleve realmente a meta resultados en la acción, ¿sí? a resultados más allá del mundo del ego. Y este verdadero aprendizaje este aprendizaje de tercer orden con el que nosotros trabajamos, como dice Peter Senge, ¿no? es eh, lo que tiene que ver con la esencia ¿eh? de lo que significa ser humano, como decíamos al principio, es podernos realizar, podernos recrear, poder formar parte de este proceso generativo de la vida y de este aprendizaje, es del que todo tenemos realmente un anhelo, ¿sí? una vuelta al ser. Tiene que ver con un aprendizaje más allá de lo competencial, más allá de creencias, ¿eh? como trabajan en algunas líneas de coaching, por ejemplo, el ontológico o el, el gestal, o no. Eh, eh, bueno, hay distintas líneas, sino que nosotros nos movemos también en un nivel energético esencial donde, como decíamos, trabajamos con esta motivación existencial, esta sabiduría. Es decir, más allá del mundo del ego, sus creencias, sus valores, ¿eh? sus actitudes, hay un ser, unos estados del ser que no son emociones, que no tienen que ver con valores, ¿sí? y que tiene que ver con un aprendizaje de tercer orden o de profundidad, que es el que nosotros eh, trabajamos y ponemos foco. Y ponemos foco porque entendemos que es donde realmente se halla la transformación. Así que para nosotros. La función del coach no es engordar al ego, sino facilitar el trascenderlo, porque ahí está, como decíamos, el, ver, el verdadero potencial. Y por ejemplo, nuestra formación en coaching tiene que ver con facilitar la comprensión de todo esto para que no haya un ir en contradirección, ¿eh? como muchas veces, desgraciadamente, pasa en coaching, que sin comprender muy bien lo que es el crítico interior, incluso el crítico inflacionista, el que nos dice que somos la hostia, que seamos más de lo mismo, pero de lo mismo qué, ¿sí? Más para no cambiar, ¿sí? Hay una parte de nosotros que nos hunde en la miseria cuando no somos eso que tenemos que ser, pero también hay una parte de nosotros que nos eleva en la gloria cuando está viendo que somos eso que debemos ser. Ambos forman parte del crítico, ambos forman parte del ego, ambos nos limitan el potencial. Nosotros lo que buscamos es trascender precisamente este potencial y por ejemplo trabajamos con metacompetencias, tanto en el desarrollo del propio ser coach, como decíamos, como facilitar este viaje ¿no? en el coaching. Las metacompetencias tienen que ver con un orden superior de esta manifestación del ser, donde más allá del hacer, del pensar y del sentir, lo que hacen es o lo que nos ayudan es a poder hacer esto desde otros sitios. ¿sí? En nuestro caso tenemos 11 metacompetencias, la autenticidad, la presencia, la plasticidad, la nadiedad, la ternura, la compasión, la humildad, la sabiduría, la espiritualidad, la parresía, que es un término que viene de la Antigua Grecia, y el amor con H, que al igual que la nadiedad es un neologismo nuestro, que eh, os dejo aquí en breve referencia, ¿eh? pero que podéis encontrar también más material en, en nuestra web o lo podemos hablar más si interesa en el próximo taller. La idea es orientarse hacia esta esencialidad y eso se puede hacer con lo que nosotros llamamos la bidireccionalidad del proceso al ser, que tiene que ver por un lado con incrementar la conexión eh, con eso que facilita el ser esencial y disminuir lo que lo bloquea a través de, como decíamos, la compasión y el amor ejercicios de ego reducción, sanar la herida, buscar espacios de conexión con el ser, etcétera, etcétera. Ambas cosas en simultáneo para poder asegurarnos de que vamos yendo hacia este empoderar a la persona, al ser, desempoderando al ego. Así que este verdadero poder interior tiene que ver, como decíamos, con el autoconocimiento y el cuidado de sí. Estas energías de poder y de sensibilidad, sanar la herida, Integrar la sombra y armonizarnos, ¿eh? ley del 3, reconectar con la autenticidad y finalmente esto nos lleva a la reconexión con la sabiduría, el amor y la compasión. Este sería un poco el viaje que acompañamos con Eneagrama, con coaching esencial, ¿no? Y el viaje que uno puede hacer acompañándose con las herramientas que considere que le sirven, ¿eh? que le son útiles. En un viaje, en espiral, que va. De fuera adentro, en el sentido de salir de mi ego, ¿eh? de mi capa más externa, como veíamos, y ir centrándome en mi ser, para a partir de mi ser volver a expandirme desde la autenticidad con toda mi completitud. ¿Mm? En un viaje donde vuelvo a estar en conexión con mi presencia arraigada, mi mente callada, mi corazón abierto en la medida en que voy sanando la herida. Es decir, esta desconexión que teníamos de cada uno de los centros, unos más y unos menos, según donde esté la herida volver a conectar con ellos. Y eso nos permite este camino hacia la sabiduría, eh, que es un camino de amor a uno mismo y a la vida, un camino sin miedo, ¿eh? el ego alimenta o es alimentado por el miedo, un camino de agradecimiento, como decíamos, de unión del amar y el amado, un camino de humildad y de confianza genuina, de autenticidad, de esencia, de totalidad, hacia la claridad, hacia más verdad, hacia la luz, un despertar. ¿sí? Este es el viaje. Propuesto. En cualquier caso, no te creas nada de lo que he contado, experimentalo y finalmente aquí dejo mis datos de contacto y también a través de Master Coach Plus y estamos en contacto y espero que nos podamos ver en el siguiente espacio compartido en el taller.